11 aquí. Vanessa Gil dice: la mejor romería del campo de Gibraltar, disfrutar del camino, viva San Isidro. Y nos manda saludo también Francisco Antonio Padilla, que agradece la emisión del templete losbarrios.com. San Isidro Labrador, patrón de la Villa de los Barrios. Paco Tocón desea un buen camino a todos los romeros en un día en el que serán miles y miles de barreños y de barreñas y de campos gibraltareños los que se sumarán a este día para disfrutar de esta jornada.
entrando para acá, ya ponerlo, ¿no? ¿En Roque? Sí. ¿Qué viene aquí? ¿Qué te lo conté? Concho Peñote, hermano, firma esa gente. Firma, firma esa gente, firma esa gente. No, ven, tú me tienes eso. Bueno, vamos, vente, vamos a entrevistar a la gente. A ver, a ver, a ver. Y yo, ven para acá. ¡Habla aquí ya! Estamos directo, para la tele de los barrios. En directo para la tele de los barrios. ¿Qué es él? Pero háblame aquí, tío, que no te escucha. De Puerto Real, de Puerto Real. ¿Y cómo has venido aquí? ¿A través de quién? ¿Eh? ¿A través de quién has venido aquí? De toda esta gente. O sea, que tú vienes con gente de los barrios, ¿o de dónde? Claro, de gente de los barrios. ¿Y qué ideas tenéis hacer hoy? Pues ponerme borracho. Como todo, ¿no? Claro, como todo el mundo. Venga, tío, a disfrutar. Venga. Unas palabritas ahí. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? ¿Es de los barrios o de dónde? Sí, de los barrios. ¿Cómo se llama esta carreta? Aleito. Aleito, estamos en directo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Todos los barrios. Pues nada, muy bien. Que os vengáis todos, que esto es para vivirlo. Sí, ¿no? Está muy bien, se pasa aquí divino. Pues venga, gracias. Venga, gracias. En nombre de Rocío, huele a Pinares. ¡Ave! ¡Buenas tardes! ¿Qué pasa? ¡Esto para Rayazón! ¡Ave, Rayazón! ¿Qué le gusta? ¡Cuéntanos algo! ¡Nada, Manolo!
acuerdo.
es que yo sin ti y tú sin mí, un ejemplo de ser feliz a todo me gusta. Oh, oh, es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién. Bueno, estamos disfrutando un día espectacular de romería, un día donde el esfuerzo ha volcado un año más en esta fiesta, en esta romería de los barrios, no hasta decirlo. Y bueno, pensábamos que podía el día estropearse con la lluvia, pero no, tenemos un día espléndido, hemos tenido un invierno muy duro y yo creo que se nota. Queremos invitar a todos los vecinos y vecinas, tanto de los barrios como de la comarca, que no hayan podido venir hoy, a que vengan mañana. Mañana tenemos la misa de San Isidro y también un día muy bonito, muy emblemático dentro de esta romería de San Isidro. Como digo, el tiempo nos está acompañando después de un invierno bastante duro y lo único que hace falta es tener ganas y querer echar un buen rato con los amigos y con los vecinos de nuestro municipio. Bueno, aquí estamos con una vecina de los barrios y aquí estamos con la romería. Sí, el tiempo es más agradable, compañía. El ambiente es bueno también este año. ¿Qué le diría a nuestros vecinos? Pues a los que no han venido. Bueno, pues el año que viene estaría bien y que también es bonita. Bueno, y para mañana también viene a hacer la vuelta. Claro, mañana también. Bueno, y por último, a mi amigo Alberto y a mi amiga Mercy, un beso enorme de aquí de la romería. Estáis invitados, nuestra caneta a la 24, todo el que quiera pasar a tomar una copa, está invitado. Que Rubén venía con un coche de apoyo de la hermandad
y que siempre está colaborando, y vamos, es raro una romería sin Rubén. Y te quedas callado. Rubén, algún día parte la Rubén. Algún día, no, eso digo ya, no. ¿Tendrá que venir otro? Se acaba la romería, se acaba la romería. La paciencia, hay que estar en el coche, sin bebé, pendiente, con siete ojos, pendiente de la gente, pero te gusta. Es una romería distinta. Es vivirla de otra manera. Sí, claro, hombre, no lo mismo ir con tu familia, y tu gente, el macarrón, pues, que venir aquí pendiente de ayudar. Pero que también, para eso estamos aquí, para ayudar. Pero que también es bonito, lo disfruta, ¿no? A su manera. Claro, porque yo vengo con mis hijos, mi mujer, mi coche, y vengo a mi aire. A tu aire. Y pasándolo bien, como tiene que estar, sí. Disfrutando. Gracias, visita. Venga, fuego. Bueno, pues vamos a seguir. Ven para acá, ven. Que tengo aquí más gente por aquí. Mira, mira. O sea, te voy a presentar aquí, que aquí tenemos la gente de Alcalá. Tenemos aquí a Antonio. Buenas, Javier. Buenas. Antonio, ¿tu niño de dónde? ¿De Alcalá o de los barrios? Bueno, según quien le pregunte, dice si es de los barrios o es de Alcalá. Según quien le pregunte. ¡Guau! ¿Tú de dónde eres? Bueno... Juan es de los barrios, por mucho que tú digas, ¿eh? Vale. Digamos, dejarte de tonterías. ¿Él será de donde quiera ser? No, no, no. De los barrios y se acabó. Y si no, ya está, es lo que hay. Vale. Ahora vamos a... ¡Mario! ¿Te siente usted bien en los barrios? ¿Le tratan bien? Yo sí. Encantado. ¿Llevar los barrios los bueyes hasta aquí? Porque tiene tu historia, porque parece algo como que tú vienes a los bueyes y que vienen solos. Pero son animales, tienes que tener unas pautas, que descansen, que vayan poquito a poco y que vayan haciéndolo bien, ¿no? Tratemos de que salga todo bien, eso es. Pero uno lo trae ya cuando viene aquí es porque ya está preparado para hacer esto, ¿no? Ha sido domado durante a lo mejor más tiempo y entonces pues, ya pues, de ir a una romería a otra. El otro día estuve el miércoles estuve en San Marcos ahí en Córdoba, en Puente Genil. También. Ponen el micro. Y, este, y ahora pues aquí, después otro día, habrá que ir también a detener las bodegas. Que también llevo unos cuantos años yendo ya. Pero lo estoy moviendo por toda la geografía andaluza, ¿no? Mi hermano mismo está acabado en el Campillo y va para pa Osuna, dentro de un rato que mañana la romería de Osuna, ¿no? Ahora estamos, digamos, que en este trabajo en temporada harta. Ahora viene el cajito aún. Y nos da uno basta. Ver al santo, ver a San Isidro, enganchado por el buey. Vale, gracias a ustedes. Bueno. Vale.